Arriba l'estiu i tristament tots els estius tenim que lamentar les faltes de xiquets, els ofegaments en les piscines, els ofegaments en la mar. Tenim que tindre cura, tenim que tindre precaució, prevenció. De tot això anem a parlar amb Maria Àngeles Miranda, ja és la vicepresidenta de l'Associació de Seguretat Infantil. Maria Àngeles, buenos días. ¿Qué Buenos tal? días, encantada de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. María Ángeles decía que llega el verano y todos los años lo mismo. Tristemente tenemos que lamentar las noticias que nos llegan, ¿no? A los medios de niños que fallecen, menores que fallecen por ahogamiento, en piscinas, en el mar, en lagos. Y bueno, parece mentira, pero todos los años se repiten estas historias cuando llegan esa temporada. Sí, todos los años se repiten y además todos los años más o menos la cifra no varía demasiado, es decir, estamos sobre los 30, 33, 35 niños fallecidos. Tener en cuenta también que las cifras que nosotros damos siempre son las que recogemos gracias a vosotros, a los medios de comunicación, porque no hay un seguimiento, aquí no hay una DGT de ahogamientos, por decirlo de alguna forma, donde cada lunes nos digan pues han muerto tantos niños en la piscina, en la playa, en ríos, tal. Entonces es un poco lo que vamos recopilando en nuestra campaña, la campaña Ojo Peca al Agua, para poder hacer, bueno, y que la gente vea realmente estas estadísticas que al final no son números, son niños, son familias destrozadas. Cuéntanos, ¿cuáles son los principios de vuestra campaña? Bueno, los principios de la campaña Ojo Peca al Agua, que esta ya es la tercera temporada, que estamos, la cuarta, perdón, con segurbaby.com y con Emergencias 7000, lo que intentamos es Ojo Peca al Agua, es decir, que tengamos clarísimo que solo podemos evitar ahogamientos infantiles de una forma, y es con la supervisión constante, permanente. Es decir, los niños en el agua nunca pueden estar solo, nunca. Si te vas a llevar un libro a la playa o a la piscina, si vas a estar con el WhatsApp, si vas a estar con el Instagram, si vas a estar viendo una serie en la tablet, si vas a tienes muchos papeletes, tienes muchos números para que ese niño se ahogue. Nunca pueden estar solo. No es que le pongo los manguitos, es que le pongo el flotador, es que le pongo el chaleco, es que no. Ni tampoco, mucho menos, dejar a un adulto o un adulto, un niño más mayor, pues un chaval de Un 10 años, ah, adolescente cuida de tu o. hermana, cuida de tu hermano. No, es tu responsabilidad y tú eres el que tienes que estar allí cuidándolo. No sé si me puedes contar cuál es cuando se produce cuando se produce este lamentable hecho en el que un pequeño fallece, y además ahora contaré porque tengo una historia, gracias a Dios, no es de mi familia, pero sí de una persona que trabajaba conmigo, y además bastante llamativa esta historia. No sé si se producen siempre las mismas circunstancias o circunstancias parecidas. No sé cómo son los casos de los que tenéis ese registro o ese seguimiento. O sea, si se Mira, repite un patrón. se repite patrones, pero no uno solo, sino varios. Uno, por ejemplo, que ayer justamente la Universidad de Vigo lanzó también una noticia de un estudio que habían hecho entre las 3 y las 6 de la tarde, hora de la siesta. Este es un patrón que Correcto. se repite muchísimo, a menores de Claro. 5 años. Cuando nosotros pensamos que vamos a dormir, vamos a descansar, el bebé, es que te hablo hasta de bebés, o sea, es que Sí. son bebés de un añito, de 2 añitos, Que se mueven. que dices, no, está durmiendo, si sí, el niño lo deja durmiendo y cuando te levantas lo encuentras dentro de la piscina. Es decir, este es un patrón que se repite muchísimo. Niños que los dejas en la piscina, que este es otro patrón. Y aquí sí que tenemos, que además este año queremos incidir mucho, queremos que la gente lo tenga como muy, muy interiorizado y que se viralice, que es el guardián del agua. Porque el patrón que se repite mucho también es quedamos con los amigos, quedamos con la familia, vamos a casa del cuñado a hacer un día de piscina con todos los niños. Está lleno de gente. Recordar que los niños se ahogan en silencio, no gritan, no patalean. Tú piensas que está jugando y no es verdad. Entonces, ¿quién vigila a los niños? Ah, pues no sé, ¿no estabas tú? Ah, no estabas tú. No, todos queremos hacer vida de adultos. Es verdad que todos queremos hacer esta vida de adultos, de poder compartir, de poder en Desinhibir. ese momento. Sí, pero es que no puede ser. Entonces, de la misma forma que en tráfico, y vuelvo otra vez a remitirme a tráfico, pero de la misma forma que cuando salimos de noche
o salimos a comer con los amigos y con la familia, decimos, yo no bebo porque soy quien va a conducir, y siempre designamos a uno, y esto yo creo que está bastante interiorizado, por suerte, ¿no? Hagamos exactamente lo mismo. Nosotros tenemos en la página web, ojopecalagua.com, un lanyard que la gente se puede descargar de forma totalmente gratuita. Tener en cuenta que esta campaña es totalmente gratuita, que aquí la hacemos las personas by the face y lo hacemos con muchísimas ganas y con muchísimo cariño. Un lanyard o un dibujo que le hagan los niños, no lo sé, que se puedan colgar y que digan, yo soy el superhéroe de los niños. Y esa persona es la que va a estar dentro de la piscina o dentro del agua de la playa, no me voy a ir al chiringuito de la playa tampoco, a disfrutar con los niños, a jugar con ellos, a proponerles juegos, a educar en prevención y decirles, oye, pues aprovechar cada momento, ¿no? Mira, no te tires así porque puede pasar esto, o si nos tiramos desde las rocas puede pasar esto porque el ejemplo es muy importante. Entonces, esos patrones realmente se reproducen mucho cada año. Cada año es algo que lo vemos, las horas de la siesta y ¿quién estaba vigilando a los niños? Pero si somos 20 personas en la casa, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que ese niño se está ahogando? Esto fue lo que pasó en el caso que yo conozco. Fue un caso aquí en Valencia, un compañero de trabajo. Bueno, pues en casa creo que son como 12 de familia o ahora ya 11. Quiero decir, muchos hijos en casa viviendo en el chalet y se ahogó el pequeño de 3 años. Entonces, ellos, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo pudo pasar? Tantas personas en casa, todos en casa, en ese momento, y el niño se ahogó en la piscina. Es algo que ellos siempre, siempre, pues bueno, tuvo que pasar o no tenía que pasar, pero bueno, pasó. Y pues nunca se lo van a perdonar, ¿no? Nunca se van a perdonar que entre, claro, adultos y hermanos mayores, el niño pequeño de 3 años, en un descuido, se ahogó en la piscina. O sea, quiere decir que no es que haya una persona en casa cuidando o 12, estas cosas pueden pasar igualmente. Y creo que también es muy importante el hecho de, pues lo que decías, la educación en la prevención de los niños, ¿no? No te puedes bañar nunca solo, no podéis ir a la piscina Correcto, aunque correcto, vayáis educar. juntos 2 niños de 6 años. Creo que esto, esa metérselo en la cabeza a los niños desde bien pequeños, creo que también es importante, esa educación. Correcto, correcto, pero sin asustar, es decir, nosotros decimos, no os podéis bañar y explicarle un poco los riesgos. Es decir, si hubiéramos nacido peces, pues no pasaría nada y podríamos estar en el agua, pero es que no hemos nacido peces. Entonces tenemos que tener unas precauciones y esas precauciones son que tú no te puedes bañar solo porque puede pasar cualquier cosa y mamá y papá tienen que estar aquí al lado, o mamá, papá, o el tieto, o quien sea, pero tiene que estar allí. Entonces es súper importante. Y lo que me comentabas, ¿no? De este terrible caso que nos estás explicando y que además consideramos que los testimonios y tanto en las redes sociales de Jope Calagua, tenemos muchos testimonios porque nos llegan y creemos que los testimonios son los que más conciencian, porque ahí sí que te das cuenta de, oh, yo estoy en la misma situación y me puede pasar a mí. Entonces, lo mismo que decimos del guardián del agua, de poder instaurar esta figura, decimos de, si tú tienes una piscina, tienes una responsabilidad enorme. Tienes mucha suerte de tener una piscina, no todo el mundo tiene la suerte de tener una piscina, pero tienes una responsabilidad enorme. Lo primero que tienes que hacer es ver de qué forma un niño puede llegar a la piscina sin tu supervisión. Que se levanta de la siesta, que baja las escaleras, que puede Correcto, abrir una es puerta, que que puede abrir baja en una barrera. segundos. Exacto. Eso es lo primero que tienes que hacer y poner barreras y después una valla de piscina. O sea, la única forma de evitar que un niño caiga a la piscina sin supervisión es teniéndola vallada, una valla que cumpla la En normativa, por supuesto. condiciones. No una vallita de aquellas de jardín que la saltan o que tiene barrotes horizontales que la Sí, pueden que es escalar. O fácilmente sea, abrir. una valla que sea adecuada para la piscina y la tienes que tener vallada y cerrada. Y cuando vamos a disfrutar todos del agua, abrimos y vamos a disfrutar todos del agua, pero tienes que tener esa sensación de seguridad, porque nos ocurre mucho también, y esto ocurre bastante en España, con personas que vienen de fuera, ¿vale? Con personas extranjeras que vienen a disfrutar de nuestras costas, de nuestras piscinas, de nuestras playas, alquilan casas y cuando alquilan esas casas, las alquilan pues tal cual. Y todavía no tenemos ni los Airbnb, ni los HomeAway, ni ninguno de estos, esa sensación de que cuando tú buscas esas casas y pones los filtros, la seguridad infantil no existe. Si no existe seguridad infantil, porque si tú pides una piscina para disfrutar con tus hijos, o te la llevas de casa,
o la exiges. Y poco a poco, si la vamos exigiendo, el otro día hicimos una encuesta en las redes sociales, en Instagram, y preguntamos, ¿cuándo alquilas una casa, exiges seguridad infantil, si tiene una piscina? Y salió una mayoría que no. Claro, Que no no tenemos nos entra, todavía pero interiorizado claro, todo el tema. o decimos, bueno, y le llevo los manguitos, que los manguitos, sabes que estamos, que no queremos ni manguitos ni flotadores, como mucho chaleco y siempre dentro del agua con ellos, ¿no? No, ya le llevo esto, no, es que esto no, o sea, porque tú vas a estar dentro, porque la supervisión de las 24 horas es totalmente imposible. Es que es imposible, es que tú no puedes controlar a tu hijo las 24 horas, es que no puedes, entonces necesitas esa seguridad. Entonces, si todos poco a poco vamos exigiendo o diciendo a Airbnb, oye, yo quiero seguridad. Pues puede ser una alarma de estas que alquilen, puede ser una valla de piscina desmontable que si es muy cuca la casa, pero si vienen adultos, pues se quita la valla y se guarda. Y si hay niños, pues se vuelve a poner. Pero exijamos como algo normal, lo mismo que cuando alquilamos un coche, pedimos un asiento de Que seguridad esté en infantil. Si llevamos a condiciones, claro. niños, porque además es que nos van a multar. Bueno, pues aquí no nos van a multar, pero no lo hagamos por la multa, hagámoslo por la vida, ¿no? María Ángeles, pues muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa, por algo, un tema tan importante como es esa prevención durante los meses de verano, porque pasa, es lo que decíamos al principio, ¿no? Que sigue pasando y todos los años cuando llegan las buenas temperaturas empieza ese goteo fatídico de menores que pierden la vida en el agua al mínimo descuido, porque recordemos que es cosa de segundos, no hace Segundos, falta perder correcto, de segundos. vista una hora al niño Todas en las cuestión de dos personas, minutos. correcto, Y todas las además el personas. ahogamiento es muy rápido. Es muy Pues rápido. María Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación de Seguridad de los Niños Infantil, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pro de Muchísimas Tú. gracias a vosotros por darnos voz a esta campaña y a ver si entre todos logramos concienciar y evitar estas terribles tragedias. Ojalá que sí. Buenos días. Buenos días. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.